Está en el legislativo, dentro del plazo que corresponde y estipula la constitución política del Estado. Está en una primera etapa de revisión a través del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está con su equipo económico haciendo el análisis correspondiente del presupuesto. Me imagino que en cuestión de horas va a estar en la comisión, primero por plenario, luego en la comisión. Para su tratamiento vamos a tomarnos el tiempo necesario como para poder también hacer nuestro análisis como corresponde en la comisión, ver todas las partidas presupuestarias y atender los requerimientos también de las instituciones. Permanentemente estamos en contacto con el Ministerio de Economía, pero también con Planificación del Desarrollo, porque hacen precisamente estos temas de financiamiento. Lo que les puedo decir es que no estamos ni siquiera en el 30% de la capacidad de deuda que tiene el país en base a los ingresos que corresponden al Producto Interno Bruto y otros temas como indicadores de cálculo que se maneja para el tema de la deuda externa. No hay que exagerar como se manejan algunas cifras. Lo que ocurre más bien es que son créditos completamente blandos los que se han adquirido enteramente para inversión pública y que no sobrepasa ni siquiera un 30% de la capacidad que tiene. La capacidad del Producto Interno Bruto, lo que se tiene precisamente como ingresos en el país, en cifras por lo menos se basa en unos 12 mil millones de dólares que tiene esa capacidad, pero no se ha llegado ni siquiera a una tercera parte. En ese entendido, tampoco se está generando, digamos, una política en ese nivel.